N video que muestra cómo un grupo de enfermeras se burla de la agonía de un hombre de 89 años, quien estaba en su lecho de muerte, ha causado indignación en quienes lo ven, según un artículo publicado en sitio de noticias peruano El Comercio. James Dempsey, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estaba en su cama de hospital conectado a varias máquinas, tenía problemas para respirar, cuando apretó el botón de emergencia y pidió ayuda. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. No puedo respirar. Ayuda, cerrar admiración, cerrar comillas. Cuando las enfermeras llegaron a la habitación, en vez de ayudarlo, se pusieron a charlar y a reír entre sí. Dempsey murió horas y, según la investigación, se confirmó que se demoraron mucho en llamar al servicio de emergencia, que debía practicarle reanimación cardiopulmonar. El hijo del paciente había instalado una cámara oculta en la habitación y después de revisar su contenido, se dio cuenta de la negligencia de las enfermeras y las denunció. El hecho ocurrió en Atlanta en febrero de 2017. El Tribunal Supremo de Georgia llevó adelante el caso y exigió una indemnización para la familia de parte del Centro de Salud y Rehabilitación del Noreste de Atlanta. Las profesionales fueron despojadas de su licencia,